Hola, de nuevo con vosotros en este tiempo de gozo que es la Pascua por la resurrección del Señor, en el inicio del mes de mayo, mes de María, nuestra Madre, que nos acompaña en el camino de la vida. Titulo el comentario de esta tarde, Mayo de mayor amor. A nadie hay que decirle, y aunque estemos solo en los primeros días, que ya estamos en mayo. Eso se sabe, y solo hay que asomarse a la ventana para ver que la vida se ha llenado de vida. ¿Nos queda un asombro para asombrarnos y sentirnos felices ante una flor, por humilde que sea? ¿Nos queda aún capacidad para admirarnos del simple vivir de cada día? ¿Seremos aún capaces de sentir amor por los demás, que a fin de cuentas todos somos iguales e hijos del mismo Dios? Hay varias celebraciones en el mes de mayo. Día o fiesta, dicen algunos con sabio juego de palabras, del trabajo. Día de la Madre, tiempo de Pascua. Fiesta de la Ascensión y primeras comuniones, mes entero dedicado a la que la piedad cristiana llama Flor de las Flores, la Virgen María. Muchas cosas para amar en mayo, y de cualquiera de ellas y de todas ellas puede sacar amor y poner amor un corazón sereno. En cada cosa y circunstancia se puede ver la luz si no se tiene ciego el corazón. Hablando del amor, el amor es fruto maduro de la voluntad de amar. Lo de amar mi vida, mis circunstancias, mis proyectos, mis limitaciones, mis ilusiones y mis frustraciones, mi ser y mi entorno, y en el entorno entran todos los demás, es fruto maduro del trabajo diario, que hay que hacer sin pausa para saber aceptar las cosas, aceptarnos unos a otros y aceptarme a mí mismo. Mayo de mayor amor, pero sabiendo que no hay frutos sin trabajo. Lo de la casualidad, lo de la ley del mínimo esfuerzo, lo de creer en la magia o en eso tan inconcreto de la buena suerte, quédese para la lotería y juegos de azar. Que para hacer de la vida un espacio abierto, donde construir la casa propia y la de los demás, lo que se necesita es saber trabajar bien y con sabiduría el amor, la libertad y el compromiso. Paz y bien para todos.